Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Queridos hermanos, les doy la bienvenida a este espacio, a este programa llamado La Biblia, Palabra Viva. Les habla el Heraldo del Evangelio, el Padre Raúl Rojas. Quedamos la semana pasada, el encuentro pasado, y que íbamos a hablar de los sueños de José. Pero quiero hablarles un poquito de la tradición del pueblo de Israel. En antiguo el pueblo de Israel, las mujeres debían conservarse vírgenes para ir al matrimonio y se consagraban en un templo y luego se daban por esposas al prometido. Entonces era una etapa de noviazgo donde ella vivía en la casa de sus padres y el novio vivía en la casa de sus padres. Tenía que ir a recoger la novia la noche de bodas, llevarla siempre en una procesión, de lo que yo les creo que les hablé en alguna oportunidad. Y entonces esa es la tradición por el honor de la familia. El hombre era el que llevaba la bendición, por ejemplo, el primogénito llevaba siempre la bendición y la mujer era la que daba como esposa. Había unas cosas que nos invitan a nosotros a descubrir que cuando la mujer se daba como esposa, el papá del novio tenía que pagar una dote también por esa mujer. También cuando enviudaba, entonces muchas veces decían que era un fracaso para la familia. Bien. Para empezar este evangelio de los sueños de José, los evangelios de la infancia de los que estamos hablando, nos vamos a remitir al capítulo 1 del evangelista San Mateo. Allí en el capítulo 1, desde el versículo 1, nos empieza a hablar este libro de la genealogía. La genealogía es descubrir el árbol genealógico, desde dónde viene, de dónde nació, por qué viene del linaje del tronco de Jesé, del linaje de David, por qué se va a sentar en el trono de David su padre. Él es Jesús de Nazaret. Y en este evangelio de la infancia nos hablan de las 14 generaciones. Dice de este modo, en el versículo 17, de este modo, todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. De David hasta el desierto, al destierro a Babilonia son 14. Y desde el destierro de Babilonia hasta el Mesías, 14. Tres generaciones de 14 personas, tres generaciones de 14, esas son las generaciones. Y habla del nacimiento de Jesús, por eso nos viene a contar el evangelista San Mateo, dice el nacimiento, ya el versículo 18 dice, el nacimiento de Jesús Mesías sucedió así, su madre estaba comprometida con José y antes del matrimonio quedó embarazada por medio del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, pensó abandonarla en secreto, repudiarla. Ya lo tenía decidido cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, primer sueño de José, José, hijo de David, no temas recibir a María como esposa tuya, pues la criatura que espera es obra del Espíritu Santo. Ahí descubrimos nosotros la primera acción en Mateo. Es el ángel que se aparece, la decisión de un hombre que se siente engañado en tiempos de Jesús, en tiempos antiguos, hacia el primer siglo, es que es un hombre que puede repudiar a la esposa y la esposa moriría apedreada hacia las afueras de la ciudad. En este caso, María, que le dio al sí, en el sueño José, recuerda que en Lucas aparece el ángel, ya lo leeremos luego, en el Evangelio de Lucas aparece el ángel Gabriel a la Virgen María, ¿cierto? Y le dice, yo te saludo María, eres llena de gracia, has hallado gracias ante el Señor y vas a tener un hijo, concebirás en tu seno. Y le dice ella, pero ¿y cómo será eso si yo no conozco a varón? Y ella le dice, no, mire, el ángel le dice, mira, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel,
que significa Dios con nosotros. Así se cumple la profecía de Isaías en el capítulo 7, donde nos invita a nosotros a descubrir eso. Luego hablaremos del segundo sueño. Aquí estamos en la primera partecita, es un poquito extenso, pero vamos a nosotros a preparar este tiempo de la Navidad con gran alegría, con gran gozo, con gran disposición, a sentir que ese sueño de José es lo que hace posible que María engendre en su seno al Santo de Israel y que nos lo dé a nosotros como nuestro Salvador, que nos lo comparta, lo da a luz, porque José no la reprueba, José no la rechaza, José la protege, José la acoge y acoge al niño como hijo de sus entrañas. Les deseo un feliz día, les deseo que Dios los bendiga, que el ángel del Señor también se haga presente en nuestras vidas, nos llene de su gozo, de su gracia y de su alegría. Pásenla bien y sean felices. El heraldo del Evangelio les dice, feliz día para todos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero.